señor Blanco, apellido Blanco, nos recibió de una manera fatal. Todos son abogados. Nos anduvieron en su camioneta, nos atendieron como que fuera un hotel. Qué linda la familia. Si tienen plata. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama eso? Apellido Blanco. Ay, se me ha olvidado. Bueno, pero más o menos para te contar. Blanco, ¿no? ¿Y cuál fue tu experiencia, la que te llamó la atención allá en Guatemala? El lugar que visitaste, porque te hemos visto que andas en la playa. Ah, pues mira, la playa, en la San Juan parece. Mira qué interesante. ¿Y qué otros lugares visitaste que te llamó la atención? El volcán de agua que le llaman. Fuimos a un parque que es como con Suchitoto, igual que Suchitoto, artesanal. Entonces, y eso es turístico, se llena los sábados y domingos. Ah, pero sí, nosotros, como fuimos más tarde, ayer fuimos, no pudimos ver. Pero uno conocimos varias partes muy bonitas. ¿Cuántos días estuvo ahí? El sábado me fui en la mañana. Llegamos a las 2 de la tarde, algo así, y ahí nos llevó para la casa, después nos llevó a la casa de campo, una casa de campo grandísima, así, con sus piscinas. Estuvo una mujer, una familia linda. Sí, veo que hay bastantes personas muy amables, vi que te atendieron bien, o sea. Todos me reconocían en la playa. Ya, ahí está, aquí está la que sale en TikTok. Sí, digo, venga, vamos a tomar foto con mi familia, uno negro, uno me llevó en una moto me llevaron. Te conocieron allá, o sea, llegaste, cuando llegaste. Todo el mundo te llegó también a entrevistar. Saludé a todos de Guatemala, toditos los guatemaltecos que estaban en la playa me salieron a ver. Mandale saludos a la familia que te invitó. Puedes mandar saludos aquí del canal. Espérate, te voy a averiguar Bueno, pues saludé a toda a la familia que nos apoyó en Guatemala, bien linda. Son abogados los dos, tienen dos niños bien lindos. Yo me quería robar el niño, pero no pude. Pero ustedes, qué bella, qué familia más bella. Ya les voy a averiguar el nombre, el apellido, todo apellido, porque se me ha olvidado. Pero sí le digo, yo me sentí como una reina. Créamelo, no, ella nos atendió con desayuno, con almuerzo. Ya para Bernino nos mandó a comprar pizza para que fuéramos comiendo, porque se nos acercaba a las 2 de la tarde para tomar el pizza. Qué linda la gente, preciosa. Te voy a contar algo aquí, lo que ha pasado aquí en el Parque Libertad, Miriam. Tu ausencia aquí les hizo falta a todo el mundo. Aquí has hecho falta, no tenés idea cómo la gente te andaba buscando aquí. Así me acaba de contar. Preguntando por vos. A mí me preguntaron, pues, anda en Guatemala, ya no va a venir todavía. Así porque yo vi los videos. Entonces, no está ya, así. Venían extranjeros a visitarte. O sea, ¿cómo te conoce todo el mundo, Yajaira? Sí, así me dijeron en Guatemala, Yajairita, me la cortamos en Quiché, en Quetzaltenango, me dijo, desde allá la venimos a ver, porque supimos que aquí estaba, nos hemos venido corriendo, porque estamos a 3 cuadras, me dijo, ah, qué bien. Fuimos también al lado del volcán, del otro lado del volcán anduvimos, pero en carro, ¿va? Sí, sí. Más bien, en carro. Ella nos fue enseñando, nos decía aquí, nos decía allá, y fuimos a ver una cosa así como que es chorro, fuimos al parque la Concordia también, muy bonito parque tiene Guatemala, y cruiñándolo bien, es grande Guatemala. Sí. Fuimos donde fue la erupción, que quedó aterrada las casas. Ya se ven las casas aterradas. Qué tremendo. Ay. Bonito paseo. Ay, bonito paseo. ¿Te has quedado con ganas de volver a ir? Sí, claro. Sí. Si es con ellos, sí. Sí, sí, yo con ellos, sí. Excelente. Sí. Qué lindo. Nos trataron a todos los 7 que íbamos. Sí, yo vi, los videos están excelentes. Sí, yo los felicito a todos los que fueron, los felicito. Sí, te felicito a ti también. No hay palabras, pues, cómo agradecerle a esa persona, a pesar, pues, de que ellos tienen, no tienen idea de nosotros. Y son personas que han de tener, pero no se les nota, son personas humildes. Sí, son bien humildes. Son bien educados, unas personas bien profesionales, no se les nota, pero te atendieron de maravilla. De maravilla, sí. Ok, excelente. En cada cuarto hay 3 camas. A querían 2, a querían 3, porque ella tiene esa casa de campo. ¿Y con quién dormiste? ¿Con quién dormiste, pues? Ay, con Balmore me tuvo que dormir. Y mire, me jalaba la coche, me la jalaba y nos fuimos a casar allá, era la idea, irnos a casar. Ya te casaste, ¿no? Me quiero casar, pero todavía no. Ah, qué bueno. Lo quedo pendiente, soy el amigo, le di, soy el amigo. Bueno, queridos suscriptores, pues Yajaira, pues aquí la tenemos nuevamente. Ya hoy vino este día. Vino pues anoche vino. Anoche.
aquí El Salvador, de Guatemala, pues ya tenemos a Yajaira aquí en el Parque de Libertad. Así que felicidades a la familia que invitó a Yajaira y a todo el personal que acompañó a Yajaira también en el viaje de Guatemala. Pues muchas felicidades, amigos. Y aquí pues les saluda Juancito Flow. Saludos, Yajaira, a nuestro canal. A la pareja de esposos, abogados, qué lindo nos recibieron. Dios nos va a bendecir, porque nosotros somos peladas, pero ellas se mandaron como que éramos familia, nos tomaron como familia, pues. Y así nos han tomado como familia. Eso es lo bueno, es lo importante. Sí, bueno, nada, excelente, orgullo, felicidades a la familia. Bien linda, bien linda. Sí. Yo he quedado, pero le digo, te cuento, amigo, que yo nunca me esperaba eso. Pero mire, allá está Dios y ellos después. Una gran experiencia para tu, sí, para tu mente, para tu México, corazón. Ah, excelente. Está pendiente el viaje de México, pues. Primero Dios, ¿verdad? Primero Dios. Ok, gracias, Yajaira, muy amable, te agradezco mucho. Gracias, mi amor. Y feliz año. Gracias.